sobran motivos para venir a la Ciudadela. Uno de ellos podría ser visitar la Biblioteca México. Otro, recorrer este corredor y comprar artesanías, ropa, revistas viejas, libros y sobre todo algo que creímos que jamás volvería a aparecer, un disco de 78 revoluciones. Yo tengo aquí una de las primeras grabaciones de Juan Gabriel. ¿Se imagina las maravillas que voy a encontrar en este lugar? Claro, si el propietario me lo permite. Muy buenas tardes, ¿puedo pasar? Sí. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Roberto Sánchez. Don Roberto, ¿puedo sentarme con usted? Claro, sí. Oiga, se ha vuelto famoso este lugar desde hace algunos meses. Todo el mundo dice, si quieres encontrar buenos discos viejitos, ve a la Ciudadela. Así es, ya tiene tiempo que los discos han surgido nuevamente. Antes de que usted los vendiera, ¿qué había en este local? Es local de revistas, revistas atrasadas. ¿Nada más revistas? Sí, nada más revistas, fue revista. ¿Después? Después surgió lo de los discos. ¿Cómo se le ocurrió vender discos de 78 revoluciones? Realmente una persona me regaló unos discos que tenía en su casa y me los regaló y los puse a vender aquí. Yo como inicié. ¿Qué discos eran? Pues discos de cantantes de aquí nacionales. Así en español y generalmente de música clásica. ¿Por qué pensó que al público podía interesarle comprar un disco de 78 revoluciones? Porque generalmente hablan ellos de que se escucha mejor la fidelidad. Y el recuerdo, les entra la nostalgia, ¿no? A usted, de esos discos que le regalaron y son el principio de su comercio, ¿cuál era el que más le gustaba? En ese tiempo eran varios de Juan Gabriel, José José y algunos de música clásica. Dentro de la música clásica, ¿cuál es el compositor que más le entusiasma? A Beethoven, Chopin y Tchaikovsky. Entonces. Aquí tiene discos de música clásica, de música popular, de todo tipo. Sí, de todo tipo. ¿Cuáles son los que más se venden? Generalmente en este lugar se venden variables de rock y las de música tropical. De los conjuntos de rock, ¿cuál es el que más le piden? Generalmente el de... son grupos extranjeros, se llaman Pink Floyd, Kiss, Led Zeppelin, Doors. Son los principales grupos que se venden más. ¿Y de los cantantes mexicanos, de los tríos, de los grupos, qué me dice? Ah, también piden varios así de los tríos, de los Panchos, Dandies. ¿Y de las cantantes mujeres? Los cantantes, ¿qué cree que? Kenna León, Chavela Vargas, Marisa Landín, así de los cantantes de antes, de los 50, 60. ¿Usted sí ha oído a María Luisa Landín? Créanme que no. ¿No la he escuchado nunca ni en el radio, ni cuando era niño? No, la verdad no la he escuchado. ¿Cuál fue su primer contacto con la música? Mi contacto con la música fue cuando era pequeño, pues. Me gustaban mucho las canciones infantiles, de Cri Cri principalmente. ¿Oía su programa? No la escuchaba. ¿Tenía discos de Cri Cri? No, realmente no tenía discos. Ya empecé a tener discos después, ya cuando era más adolescente, ¿no? De 14 años para. ¿Aquí hay discos de Cri Cri? Sí. ¿Todos los discos los podemos llamar LP, vinilos? Y me dice usted que ya tienen otro nombre. Se llama non-plays también, LPs, vinilis y... Vinilis, esa es la palabra, ese es el nombre nuevo. ¿Todos los vinilis cuestan lo mismo? No, variable, es variable según la música. Por ejemplo, ¿el más baratito? Hay desde 10 pesos, 15, 20, 30 y ya va subiendo. Hasta 200, 300 pesos. ¿Qué disco de aquí podría costar 300 pesos? Pues algunos especiales, realmente unos de Kiss, que valen 200, de los Beatles. ¿Quiénes son sus proveedores? Son las mismas personas que vienen, y vienen de sus casas y ya no tienen que hacer con ellos, ya los escuchan. Vienen y nos los venden, no nos los dejan. Y hay quien le diga, por ejemplo, yo quiero tener la música que está en este long play en un compacto. ¿Usted lo puede transferir? Realmente yo no lo transfiero, pero sí conozco a las personas indicadas que los transfieren. Si me pueden dejar el disco, decirme y ya se los transfieren, se los reproducen a CD. Yo no puedo creer que usted nunca haya escuchado a María Luisa Landín. ¿Qué cree que yo no la he escuchado? Pero aquí está una persona que sí la puede
¿El señor es especialista? Sí, es especialista. ¿Puedo conversar? Hoy qué suerte haberlo encontrado. Estamos, servidor. ¿Cuál es Fernando su nombre? Galván. Fernando Galván. Don, un Goya por nuestra alma mater, ¿verdad? Don Fernando, sí, ¿desde cuándo viene usted aquí a la Ciudadela? No, pues sí, ya son algunas décadas, ¿verdad? Y a últimas fechas estoy viniendo un poco más porque ando consiguiendo discos de la época de oro del cine mexicano, ¿verdad? Y esas canciones viejitas. ¿Por qué razón las busca? ¿Le interesan? Ah, pues me interesan primero que nada porque son de nuestro México querido. Y México, que ahora es la ciudad más grande del mundo, tiene mucho, ha dado mucho al mundo, sigue dando y va a dar más. De la música de las películas, ¿cuál es la que más le gusta? La música ranchera. La música ranchera como esa que dice, las estrellas, el sol y la luna son testigos que fuiste mi amada. Hoy que vuelvo te encuentro casada. Ay, qué suerte infeliz me tocó. Oye, y yo qué suerte tuve de encontrármelo aquí. Es coleccionista, es buen cantante. Yo ya la conozco a usted. ¿Usted alguna vez cantó en público? No, mi hermano sí, pero yo allí no. Yo soy universitario 100%. ¿Quién es su hermano? Roberto Galván Muñiz. Por parte de padre somos michoacanos, por parte de madre de Jalisco. ¿Y por parte de quién se hizo usted coleccionista de música? Bueno, más que coleccionista, para ser hay que ser muy selectivo, ¿verdad? Y yo generalmente pues busco nuestras canciones propias y de la época de los años 40, 50, me gustan mucho, por ejemplo, las hermanas Landín, no se diga María Luisa, y su hermana también, Abelina. Para usted, ¿cuál ha sido el mejor trío femenino? Hay muy pocos. Bueno, de tríos femeninos, mire, más bien conozco a la por su música, por su canto, a las hermanas Padilla, a las hermanas Huerta, a las hermanas Núñez del sureste. He oído hablar de unas hermanas del mar. No, no, son más recientes. Y no, yo sí no tengo conocimiento de ellas, de las hermanas del mar. De las voces que usted ha oído, la que más simboliza a México. ¿Cuál es? Ah, pues Lucha Reyes, oiga usted, Lucha Reyes, lo que Jorge Negrete es como tal, como el charro mexicano, hablando de mujeres, la inmortal Lucha Reyes, Lucha Reyes, Tapatía. Me imagino que tiene discos de ella en su colección. Ah, sí, cómo no. Me queda poquito tiempo, ¿cuántos discos hay en su colección? Pues de esos viejitos que les llamaban de 33 revoluciones, ya le ando llegando a los 100. Sí. Me imagino que va a crecer mucho más, sobre todo si sigue viniendo aquí a la Ciudadela. Fue un gusto conocerlo. Gracias, mil gracias. La tentación de detenerme en este comercio es muy grande. Y desde luego es más grande mi interés por conocer a su propietario. ¿Cuál es su nombre? César Sánchez, sobre una de sus órdenes, maestro. Don César, tiene usted una librería maravillosa, hay de todo. Está medianamente surtida, pero ni siquiera es un poco de lo que tenemos. Aquí tenemos más o menos cosas de interés general. ¿Cuántos libros habrá en este lugar? Uf, no, pues ha de haber como a lo mejor unos 1,000 más o menos. ¿A qué horas empieza usted a vender los libros? Como a las 9 de la mañana abrimos y cerramos como a las 5 de la tarde. ¿Cuál es la hora en que llegan más personas a comprar libros? Es muy variable, ¿no? Por la ubicación en la que estamos, que hay población flotante. Entonces la gente aprovecha que sale a la comida o de su trabajo y viene a comprar libros, a buscar libros para sus hijos. ¿Qué tan importante es para usted tener las novedades? Por ejemplo, en el caso concreto de mío y de varios compañeros que trabajamos el libro usado, no nos movemos con las novedades, es un mercado que se lo dejamos a las librerías y nos movemos más bien por el libro que no es conseguible o que es usado para la gente que lo busca con precio más económico. ¿Tiene libros raros? Libros raros, déjeme ver, pues más que raros, libros que ya no se localizan tan fácilmente como pueden ser estos de Giovanni Papín, por ejemplo.
hay en diferentes, son tres títulos distintos en diferentes ediciones. ¿Hay alguna persona que venga y le pida específicamente un libro? Bueno, el trabajo que realizamos, aparte de vender, también buscamos libros. Le buscamos libros a investigadores, a escritores, poetas, que andan buscando cierto tipo de libros. Por ejemplo, ahorita vino una muchacha que está en Colombia, viene de Colombia, y anda investigando sobre Leo Matiz, y está con lo de la exposición que se hizo en el Munal. Entonces anda buscando libros que se hayan editado acá, lo que la fotografía que hizo para películas, anda buscando Luna Córnea para de la edición que editaron de Gabriel Figueroa, los libros que de fotografía. Todo eso usted lo puede conseguir. A eso nos dedicamos, por eso se cierra a veces temprano y andamos buscando libros. ¿Dónde encuentra su acervo? ¿Dónde lo consigue? Hay un texto del maestro Gabriel Said que usted debe de conocer que se llama Demasiados libros. Y en él viene un libro, un texto que se llama Libreros o Adivinos. En una parte el maestro Gabriel Said dice que un libro que está mal ubicado en un fondo es un libro perdido y que nadie va a emprender una expedición para rescatar ese libro. Nosotros le entregamos un escrito a la anterior procuradora Medina Mora, en el texto le indicábamos que, corrigiéndole un poco con respecto a la plana al maestro Gabriel Said, nosotros sí emprendemos una expedición para rescatar esos libros. En tianguis, en depósitos de papel por kilo, bibliotecas que si no se compran, se pierden. ¿Usted acude en su búsqueda a las librerías de viejo? No, a las librerías de viejo ya no tanto, porque pues ya tienen sus acervos, tienen su precio, todo. A veces intercambiamos entre compañeros libros que andamos buscando. Nos dan un descuento y bueno, cumplimos con colocar el libro o cumplir con el encargo. Pero básicamente o compramos bibliotecas o compramos lotes de libros o andamos rescatándolos. Es un negocio maravilloso. Me encantaría saber cómo empezó usted en él. Bueno, yo llegué aquí por cuestiones del oficio ya hace más de 25 años aquí. Aquí estaba la Escuela de Artesanías a la vuelta. Aquí venía el maestro Francisco Toledo, Macotela, maestro Macotela también. La del ejército estaba acá adelante, el resello de credenciales, y esta biblioteca era muy visitada por su hemeroteca y su fondo reservado. Y la Biblioteca México. Sí, por eso era muy importante esta biblioteca, entonces venía mucha gente aquí y era la zona más, digamos, adecuada como para establecerse para la venta de libros, y así fue como llegué aquí a vender libros. ¿Cuáles serían los primeros libros que vendió? Digamos, el ancla. Cuando empezamos con un libro muy sencillo, que es un libro que todavía está la editorial aquí en la calle de Moneda, que es la de Gómez y Gómez, que la gente busca respuestas en los libros de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces ahí hay libros de plantas medicinales, reparaciones domésticas, todo. Entonces empezamos con esos libros, pero ya a la medida de que empezamos a ver el mercado, bueno, ya ahí es donde ya le va dando uno el toque personal. Aquí básicamente se encuentra libro de literatura, filosofía, historia y arte. ¿Qué es lo que más le piden? No, es un mundo el libro, es un mundo. Más bien hay no un montón. ¿No le piden más novelas, más textos científicos? No, le digo, básicamente nos centramos en general es historia, filosofía, literatura, arte y cuestiones técnicas por la cuestión de la biblioteca que viene mucho alumno a buscar. Hay muchos libros pirata. Sí. ¿A ustedes los afecta? Le decía que nosotros mandamos un escrito a Medina Mora porque precisamente nos hicieron varios operativos. Y buscamos un acercamiento con ellos para hacerle entender que el libro de viejo siempre ha estado en la calle. Hay un texto de Humberto Musacchio que se llama El Mester de Librería, que dice que tan viejo como la Ciudad de México es el oficio de librero. Y ya desde su fundación el oficio de librero se ejercía. Entonces le hicimos llegar un escrito al procurador para informarle que el hecho de que estuviéramos en la calle no suponía que el libro era pirata. Y que son, le mandamos un escrito de varias cuartillas explicándole cómo compramos, cómo vendemos. ¿De qué manera nos afecta la piratería? Muy sencillo. Si un libro vale 300 pesos y la gente aquí viene y lo compra en 100 pesos, 150 por piratería, y nosotros tenemos este librito de Marco Almazán, por ejemplo, de Episodios Nacionales en Salsa Verde, que vale 250 pesos porque es difícil conseguirlo, pues obviamente la gente no lo va a comprar porque en su ignorancia,
como decía un comerciante de Tepito, la piratería es para la gente ignorante, porque desconoce entre un libro y otro. Y entonces va a decir, ¿cómo usted me da este libro viejo, tan pequeño, si un libro más grande me lo están dando en 100 pesos? Entonces, en ese sentido nos afecta, pero tratamos con un público medianamente que sabe lo que busca y nosotros tratamos de cubrir su necesidad. Tengo que preguntarle si, aparte de toda la actividad que tiene, se guardan unos minutitos para leer. Bueno, leer, eso es siempre. Es una cosa que uno ya no deja. Por ejemplo, me vio usted leyendo el periódico. El periódico se lee diario por la información que trae, por la referente de libros y por todo, ¿no? Pero no nada más eso. Veo tele. Usted le hizo una entrevista a Enrique Fuentes también, ¿no? Aquí en el folleto que le obsequié, nosotros le publicamos un anuncio de la librería Madero. Escuchamos música. ¿Qué está leyendo ahora? ¿Qué estoy leyendo? No, pues estoy revisando unos textos, unos catálogos de Morton ahorita, para ver precios del libro y ver más o menos cómo están las piezas que sí son para coleccionistas, pues. Libros para coleccionistas y libros para toda persona que quiera vivir una experiencia muy especial a través de la literatura. Muchas gracias y hasta muy pronto. Maestra, encantado. Un gusto. Esta es mi idea de suerte. Yo estaba buscando justamente este disco de los Beatles y los vine a encontrar aquí en el establecimiento o en el espacio del Maestro Rosas. Maestro, ¿cuánto tiempo hace que se dedica a la venta de los discos de acetato? Mire usted, yo realmente tengo muy poco tiempo. En realidad se puede decir que un medio año más o menos. Aproximadamente medio año. ¿Por qué se le ocurrió acercarse a este giro comercial? Bueno, lo que pasa es que yo me quedé sin trabajo. Perdón, ¿le puedo preguntar en qué trabajaba? Sí, yo era empleado bancario. Entonces, ¿cuántos años llevaba de empleado bancario? Duré 15 años trabajando en un banco. O sea que ya tenía una rutina de 15 años. Sí. ¿Cómo era esa rutina? Bueno, era entrar en la mañana a las 9. El horario era de 9 a 6. Al perder el trabajo pierde esa rutina. ¿Cómo organizó su tiempo? ¿Fue lo más difícil? Mire, sí, porque tenía que adaptarme a las nuevas necesidades, a las nuevas condiciones de la economía y de lo que estaba viviendo el país en ese entonces, que era 1993. ¿Buscó trabajo inmediatamente? Sí, busqué ¿pero lo encontró inmediatamente no, también? No, fíjese que no, porque yo anduve tocando muchas puertas. Yo soy diseñador gráfico. Sí, señor. Yo trabajé, ¿puedo decir el banco? Claro. Trabajé durante 15 años en Banco Nacional de México. Ahí me desarrollé, ahí estuve haciendo mi labor. Pero cuando dejé de trabajar para el banco, tuve muchísimos problemas porque mi esposa y yo pusimos una joyería, un local de joyería. Y y la verdad es que nos iba muy bien, pero al cabo de un tiempo nos asaltaron. No tuvimos la prudencia de haber asegurado el local y ni lo que teníamos ahí, ¿no? Entonces... ¿Lo perdieron todo? Lo perdimos todo. Entonces, y yo estuve buscando trabajo por todos lados. Toqué muchas puertas. Una sobrina me dio la oportunidad de ir a su empresa, donde ella trabajaba, perdón, y ahí me empleé como jardinero. ¿Y usted sabía de jardinería? Pues realmente no, pero uno se tiene que adecuar, se tiene uno que programar y hacer lo que a uno le dicen, ¿verdad? Pero además es un trabajo precioso, imagínese. Ah, sí, muy bonito. Bastante bonito, tal que a mí me hubiera gustado haber seguido trabajando ahí, pero las condiciones también no se dieron y tuve que salirme de ahí. ¿Y luego se vino para acá? No, esto no fue tan inmediato. Estuve trabajando en otros lados haciendo
mire, como muchos mexicanos, haciendo de todo, haciendo plomería, haciendo cosas de herrería, de este... ¿Cómo llegó aquí? ¿Quién lo trajo? Bueno, es que mi hija pequeña, ella fue la que empezó con esto de los discos y vendía café. Ella vendía café aquí, pero ahorita está trabajando en una cafetería de lujo aquí en La Condesa y me dejó aquí con su negocio. Pero usted, nada más que el café ya lo dejamos por el momento, se nos descompuso la cafetera y olvídese, pues ya nada más me dedico a los discos. ¿En su casa tenía discos de estos? Sí, mi esposa era una coleccionista de discos de todo tipo, ¿no? Ella los fue juntando a través de todo eso, de muchos años. Y logró juntar una cierta cantidad considerable. ¿Y aquí los vendieron? Aquí los estamos vendiendo todavía. ¿Son parte de la colección de ella? Son parte de la colección. Y todavía tengo más en casa. Entonces, ¿cómo cuántos long play venderá al día? Mire, sería injusto decir que hay una cantidad exacta. Pero a veces se venden 5, a veces 10. Tengo un cliente que él me compra de mayoreo. Él a veces viene y se lleva 30, 25, según como él siente que tiene su disponibilidad en el bolsillo, ¿no? Entonces. Es muy, muy, sería muy inexacto decir, pues es tal cantidad, no. ¿Su esposa viene aquí alguna vez no, y le dice, oye, no vayas a vender ese porque ese me gustaba mucho? No, mire, desafortunadamente mi esposa ya tiene ya va a cumplir 5 años de fallecida. Disculpe. Entonces, no se preocupe. Entonces, pues esto lo hago con mucho amor por ella. Y la verdad es que me gusta. Es como si ella lo estuviera ayudando. Exacto. Le está echando la mano. Sí, exacto. Y sabe que yo soy de las personas que piensan que este mundo no podría vivir sin música. No podría vivir sin música y algo más. No. Uno piensa que los objetos desaparecen y de pronto, un día, vuelven a girar. Como los discos, sí, los long play.